El territorio Meixián se cuenta con 76 establecimientos del comercio y la gastronomía, es decir, llegamos a todos los lugares del territorio con 51 bodegas que están discernidas en todas las montañas de Meixí. Además de las unidades gastronómicas, las tiendas de material de construcción, los mercados industriales, ideales y bueno, otra red que tiene que ver con los dos restaurantes que pertenecen al decreto 28. En estos momentos nosotros, después de implementada la resolución 111 relacionada con la bancarización, pues ya prestamos el servicio en 24 establecimientos en el servicio de caja extra. Hicimos un muestreo para monitorear cómo estaba aceptando la población la extracción de efectivo en las diferentes unidades y bueno, nos ha dado un resultado magnífico. En solo 3 días estamos hablando de más de 17 operaciones con más de 58 mil pesos, es decir, que la población está aceptando sobremanera llegar allí a la bodega y poder extraer hasta 5 mil pesos. Esto es una de las comodidades que ha traído la bancarización y que por supuesto el territorio no se ha quedado exento de esto. Por ejemplo, una persona de Punta de Maicí con muchas satisfacción planteaba de no tener que venir a la máquina, es decir, 12 kilómetros desde Punta de Maicí hasta la máquina, al banco, hacer una cola y después extraer hasta 5 mil pesos. Y sin embargo, en el propio Punta de Maicí, después de hacer su proceso de escanear el código QR, bueno, pudo extraer los 5 mil pesos de efectivo en la propia unidad. En el tema de la caja extra, nosotros hoy prestamos un servicio desde el Diamante hasta Punta de Maicí, fundamentalmente en las unidades centrales que están en esa línea. Las restantes unidades, para llegar hasta las 76, ya de esas 76, 70 tienen el código QR por la plataforma TransferMóvil, no así por la plataforma en zona, que solo lo hacemos hoy con 5 establecimientos. Es decir, nos hemos concentrado en la plataforma TransferMóvil en un primer momento, a partir de que TransferMóvil solo necesita que el teléfono tenga cobertura para poder escanear el código. Y en el caso de la plataforma en zona, bueno, necesita que el cliente tenga datos móviles. Nosotros creamos equipos de trabajo, alrededor de 11 compañeros que están en grupos de establecimiento enseñando a las personas a escanear, a hacer el proceso completo. Pero también si las autoridades del joven club, los especialistas, los técnicos nos ayudan en este sentido, bueno, vamos a tener también un mayor resultado en sentido general. Yo creo que por ahí anda el tema de la bancarización en Meixí, con buenos resultados hasta el momento, con fisuras que tenemos que trabajar y que bueno, están identificadas adecuadamente, que en los próximos días le daremos una explicación mayor al pueblo.